Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día jueves 15 de septiembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 155 dólares con 43 centavos, una tendencia bajista de gráfico de una hora, pero con una probable formación de doble suero en esta temporalidad que tiene su neckline en la zona de 157,20 cuya superación podría cambiar el sesgo bajista actual de la acción para buscar en ese caso 159,30, 160,85 y la cobertura del gap que dejó entre el día martes y miércoles en 163,25. A la baja los mínimos del día martes, del miércoles en 153,55 y 152,70 los mínimos del día 8 de septiembre, mínimos además del mes hasta el momento. Los indicadores... Brindan señales de agotamiento en la baja con un estocástico que comienza a brindar una señal alcista. Momento pierde velocidad a la baja y comienza a brindar también señales de fortaleza, en tanto la demanda del papel aparece en un 46% y apuntando a su línea media. En tanto, Amazon finalizó el día miércoles a 128 dólares con 67 centavos y una tendencia que también se mantiene bajista en el gráfico de una hora con soportes en 126,10, 124,95 y 123,70. Los mínimos del día 1 de este mes al alza 129,85%, 131.30 y 132.80, lejos queda la cobertura del gap que dejó entre el día lunes y martes en 136.25 con una probable figura de cambio de tendencia y con indicadores que apuntan justamente a cambiar la misma con una demanda que se acerca a su punto de equilibrio a momento pierde de velocidad a la baja y comienza a apuntar al alza en tanto el oscilador estocástico ya se encuentra agotado en su instancia superior. Por su parte, Google finalizó el día miércoles a 105 dólares con un centavo y una tendencia bajista. El gráfico de una hora con soportes en 103,70, los mínimos el día 14, el día miércoles, y 102,85 al alza, 105,75, 107,05 y 108,30, los máximos del día 13 de septiembre, lejos queda la cobertura del gap que dejó el día 12 en 110,90 y los indicadores también comienzan a apuntar en dirección alcista saliendo de la zona de sobreventa en que había entrado y con momento perdiendo claramente velocidad bajista. En cuanto a Tesla, finalizó el día miércoles a 300 dólares con 72 centavos, cubrió el gap que había dejado entre el día lunes y martes pasado con un máximo en 305,90, primer objetivo al cual sigue 309 y 311,75. A la baja, 297,70, 294,20 y la zona de 290,55, siempre hablamos de zonas de precios con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, una demanda creciente de 59-60%, momento que acelera en muy buena forma y un oscilador estocástico que brindó sobre el final de la sesión una marcada señal alcista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.